de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli. Antonio, por favor, si te puedes poner de pie. Eres otro ángel, la campaña Corazón Azul, que es para sensibilizarnos, pues gracias, de verdad, otro ángel entre nosotros. Está con nosotros también un ángel a quien le queremos dar un reconocimiento, porque es quien hoy está ayudando a muchas víctimas en la parte legal, que es la abogada María Teresa Paredes, regalándole su tiempo pro bono. Gracias, Marité, de verdad, que es este reconocimiento también a ti, otro ángel. Y bueno, yo no sabía que venía por aquí, está Liliana Rubalcaba, que es otro ángel, que ella tiene el refugio Pozo de Vida. Gracias por reinsertarse, integrar a la sociedad. Víctimas, gracias, Liliana, por tu trabajo. No sé si está alguien de Fundación Camino a Casa, pero quisiera decirles, mientras, les voy a pedir un favor. CNN tiene una campaña que ahorita les voy a decir por qué va a ser importante. Esa hoja en blanco, ¿cuántos en la primaria hacían avioncitos de papel? ¿Sí saben hacer avioncitos? Sí. Por favor, si son tan amables. Voy a dar otro reconocimiento especial. En el DF tenemos el mayor número de rescate de víctimas. El DF es quien tiene hoy más de 200 sentencias y está entre nosotros en nombre del comisionado. ¿Sí es comisionado? Es secretario, ¿verdad? Secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, que es otro gran aliado. Y en su representación hoy nos acompaña la subsecretaria Yolanda García Cornejo. Si pudiéramos darle un aplauso y pedirle que pase también. Héroes entre nosotros, ángeles para ellas. Gracias por estar con nosotros, si eres tan amable. Y alguien que está haciendo un trabajo legislativo espectacular contra la trata, la diputada Paola Félix Díaz. Por favor, si puedes también estar con nosotros. Gracias, Paola, gracias por estar entre nosotros, por el trabajo que estás haciendo en la Cámara. Bueno, pues yo quisiera pedirles si tienen ese avioncito. Bueno, primero pedirles que si podemos darle a Patti el micrófono. Déjenme decirles, Patti, que es Marcela en la obra, ella hoy está terminando su carrera de Derecho, y además ella viene en representación de Fundación Camino a Casa porque está precisamente como ya pasante de abogada apoyando a víctimas. Gracias por estar aquí. Me honra muchísimo que pueda yo dar unas palabras. Y estoy un poquito nerviosa porque de verdad fue algo difícil, pero creo que esta obra va a ayudar a mucha gente. Creo que el que ustedes conozcan que es la trata de personas y el cómo prevenirla y cómo ayudar, creo que es el arma más poderosa que tenemos en nuestras manos. De verdad, yo no sé qué sería de mi vida si las autoridades no me hubieran rescatado, si en ese operativo yo no hubiera sido rescatada. Y de verdad que es un honor poder agradecer y dar esas palabras pues desde el corazón, ¿no? Y agradecer a toda esa gente que ayuda día a día. De verdad que Rosy es un verdadero ángel, no cabe duda. Y la verdad es que si Dios no le hubiera puesto toda esa fuerza a ella, yo creo que muchas de nosotras como Anita, como muchas que están aquí presentes, pues no estuviéramos aquí. Porque creo que se necesita mucho valor para hacer esto. Y de verdad que pues creo que los aplausos y el reconocimiento es para ella, porque ella no tiene pues nada que ganar haciendo esto, ¿no? Y de verdad, Rosy, estamos de verdad muy agradecidas por todo lo que haces. Y de verdad que daríamos, bueno, yo daría mi vida por ti. Y de verdad, gracias por todo. Pues si tú te comprometes hoy a hacer algo contra la trata de personas, queremos entregarles un cheque, porque cada obra de teatro, después de pagar por supuesto el elenco, porque no va a ser trata de personas, ¿verdad? Por supuesto. Precisamente Carla vivió la modalidad de trabajo forzado. Carla es sobreviviente de trata, que también es un mérito más que una superviviente hoy esté aquí. Gracias, Carla de la Cuesta, porque nos pones el ejemplo.
hoy actriz, hoy conductora de televisión. Y bueno, pues esto no es trabajo forzado, les pagamos a todos y después lo que quede va para Fundación Camino a Casa, para todas las pequeñitas que también quieren estudiar carrera y que también quieren tener una vida exitosa con ustedes. Gracias por poner el ejemplo.